Muy buenas. En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y en coproducción con Nexos, el tema de hoy en Palabra de Mujer es Nosotras, Género y Discapacidad desde las protagonistas. Y para esto tenemos a las siguientes invitadas: Carla Ballestero Villagra, psicóloga y presidenta de la Asociación DITSU de Autonomía Personal y Discapacidad y de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad. También tenemos con nosotros a Belki Sánchez Ferreón, quien es licenciada en Arte y Comunicación Visual y es representante de la Federación Paralímpica de Costa Rica y también de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ALAMUD, y además una de las competidoras en natación. Y finalmente, nuestra compañera Nidia García Zamora, licenciada en Educación Especial, quien es miembro también de ALAMUD, la Alianza Latinoamericana de Mujeres, y ha competido en natación a nivel nacional y centroamericano. Es desde las protagonistas, este es un tema realmente que nos mueve muchísimo. Quisiera preguntarte, Nidia, ¿cómo fue que te involucraste en hacer deporte cuando las mujeres con discapacidad por lo general no hacemos deporte? Yo, al adquirir mi discapacidad, mi mamá me ayudó en la parte de deporte, que hiciera natación para no atrofiarme tanto. Por lo tanto, empecé a introducirme a competencias, a nadar en alto rendimiento, a entrenarme mucho, que es lo que estoy haciendo ahora para poder competir. Y ha costado mucho, porque a uno como mujer no lo introducen al campo deportivo, ¿verdad? Y se cree que la mujer con discapacidad o que la adquiere la discapacidad solamente puede estar en la casa y acostado y nada más. Pero yo he querido demostrar de que, a pesar de que adquirí mi discapacidad, sé que puedo introducirme a la sociedad por medio de los Juegos Paralímpicos. Y has competido a nivel centroamericano, incluso. Y nacional. Nacional, uh-huh. En natación. En natación. Sí, realmente muy, muy loable. Y precisamente, Belki, yo quisiera preguntarte eso, porque antes de entrar en lo que tiene que ver con la administración deportiva y de divulgación del deporte paralímpico, ¿qué pasó antes? ¿Hiciste algún deporte? ¿Participaste? Sí, bueno, cuando yo estaba, todavía caminaba, estaba en la universidad, entonces al ser becada tenía derecho a los talleres culturales. Entonces empecé a aprender a nadar. Y cuando ya mi discapacidad fue en progreso, entonces empecé a competir a nivel de festivales paralímpicos. Y para ya el año 2013, que fueron los Juegos para Centroamericanos, fui parte de la Selección Nacional de Natación. Posterior a eso, vi la necesidad de subsanar o solventar necesidades que las personas con discapacidad tenían a la hora de hacer deporte y principalmente las mujeres con discapacidad. Entonces decidí retirarme y empezar a capacitarme a nivel administrativo y de promulgación y divulgación del deporte para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del país. Y es que si a nivel de competencias deportivas y paralímpicas hay pocas mujeres, imagino que a nivel de la administración también ese es un campo bastante nuevo, ¿no? Uh-huh. Para nosotras como mujeres y en este caso mujeres con discapacidad. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta, ¿cuántas mujeres están compitiendo a nivel paralímpico? A nivel paralímpico podemos decir que pueden andar unas 24 mujeres aproximadamente en lo que es la disciplina de, bueno, lo que es natación, tenis de mesa, goalball, bochas, tenis de campo en silla de ruedas, y nuestro objetivo es que llegar a que haya una selección de mujeres que jueguen básquetbol en silla de ruedas y para taekwondo y voleibol sentado. Sería sí, a nivel internacional, el Comité Paralímpico lo que busca es la incorporación de la mujer tanto a nivel deportivo como a nivel ejecutivo. Y creo que
digamos que esta problemática de que la mujer no se incluya no es solo Costa Rica, es una problemática a nivel mundial y que buscamos implementar políticas para que las mujeres salgan de la casa y salgan de donde están para incorporarse a la sociedad por medio del deporte. ¿Y qué logros ha obtenido Costa Rica en eventos internacionales de deporte paralímpico? Bueno, a nivel paralímpico obtuvimos medalla de plata y bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles en el año 2013 con la atleta Cristiane Buchanan. Luego en lo que fue los Juegos Paralímpicos de Río obtuvimos un octavo lugar con Camila Hasse en el evento de 100 metros pecho en la categoría 8. Muy bien, vamos a ir a un corte y volvemos, seguimos hablando del tema, muy interesante. Comentábamos de los logros que ha tenido Costa Rica en eventos internacionales de deporte paralímpico y es muy interesante saber que han destacado varias mujeres. Y yo quisiera saber eso, ¿en qué disciplinas tienen representación el país femenina? Bueno, lo referente a logros internacionales, tenemos medalla de plata y bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Buenos Aires 2013 con la participación de Cristiane Buchanan en natación, en los Juegos Parapanamericanos de Toronto con Adela Araya, que alcanzó el cuarto lugar en tenis de mesa, y en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, Camila Hasse obtuvo un octavo lugar en natación. A nivel de otras disciplinas deportivas, tenemos mujeres que están practicando tenis de campo, atletismo, bochas, golfbol, tenis de mesa y natación, que es nuestro fuerte en este momento. A futuro queremos que haya una selección de voleibol sentado, básquet en silla de ruedas y para taekwondo. Bueno, a mí me contaron por ahí que ya Carla está empezando a entrenar bochas también, ¿verdad? Por lo menos como deporte. Como pasatiempo. Sí, de pronto podemos pensar que no podemos hacer deporte por nuestra condición física o por nuestra limitación, sí es muy importante y es me parece interesante que hay una gran gama de deportes que se pueden implementar y tal vez en ese sentido, Nidia, yo quisiera que te refirieras a... Además la limitación, Damaris, nos la ponemos cada una. La limitación es mental, podemos hacer deporte, podemos hacer lo que nosotros queramos como mujeres, como deportistas, para sobresalir en lo que nos gusta, ¿verdad? En cada deporte que nos gusta. A mí, en mi caso, me gusta mucho la natación, me gusta nadar, me he desenvuelto muy bien, he logrado salir adelante a pesar de muchas cosas, ¿verdad? De sentimientos ahí encontrados cuando adquirí la discapacidad, pero eso me ayudó mucho a salir adelante, la natación. Y también he logrado, como mujer, desarrollarme en la parte deportiva. ¿Hay algún mensaje que quisieras darle a las mujeres que nos están mirando hoy y que quizás están pensando que ellas no podrían hacer? Claro, no. El mensaje es que todas podemos hacer deporte, cualquiera si nos lo proponemos. La limitación, como dije anteriormente, está en nuestra cabeza. Toda mujer y toda persona con discapacidad se puede desarrollar en los diferentes deportes que nos brinda el país. Y poder inculcar también a los niños con discapacidad a que también todos podemos hacer deporte. Muchísimas gracias, sí, efectivamente. ¿Y usted, Berke, quisiera referirse a algún mensaje? Bueno, en lo relacionado al tema, creo que la oportunidad está para todos, tanto a nivel recreativo como competitivo de élite. Y creo que si nosotros tenemos actitud y determinación, podemos lograr lo que queramos. No hay obstáculos
Y yo creo que la tenacidad y la constancia es lo que caracteriza a las personas con discapacidad. Y de una u otra forma logramos nuestros objetivos. Y creo que es bueno que los que en algún momento hemos tenido apoyo para lograr alguna meta, le devolvamos a la vida un poco de lo que nos ha dado para contribuir a mejorar la calidad de vida de otras personas. Muchas gracias. Y es que en efecto, nosotros tenemos aquí pues a tres mujeres grandes que han destacado no solo a nivel paralímpico, sino en sus campos de trabajo y en organizativos. Y precisamente yo quisiera tocar otro tema que a mí me parece que es fundamental y es lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, que es otro de los grandes tabúes que hay a nivel de las mujeres con discapacidad. Y quisiera precisamente preguntarle a Carla, ¿qué dice la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en relación a este tema? Bueno, esa convención lo que habla básicamente es en dos artículos, ¿verdad? El artículo 23, donde dice el respeto del hogar y la familia, donde todas las personas con discapacidad tenemos derecho a tener una pareja, a formar un hogar, a tener hijos y también, sobre todo, a tener acceso a esa salud sexual y reproductiva que tanto se nos ha negado, ¿verdad? Y sobre todo que esa salud sexual y reproductiva se nos dé en los formatos accesibles de acuerdo a nuestra discapacidad. Y el otro artículo también es el artículo 25, que es el de salud, donde básicamente habla de lo mismo, ¿verdad? Que la salud sexual y reproductiva es para todas las mujeres, no importa qué condición de discapacidad tengamos, ¿verdad? Esta debe ser gratuita, ¿verdad? Y igual en formatos accesibles. Y no solamente, cuando vos hablas de formatos accesibles, ¿a qué te estás refiriendo? A que, por ejemplo, generalmente se piensa en discapacidad. Y bueno, ahora aquí estamos cuatro mujeres con discapacidad física. Pero ¿qué pasa con las compañeras que son sordas o que tienen una discapacidad visual, ¿verdad? Generalmente ni siquiera las personas que están en atención al público saben lesco para las personas sordas, ¿verdad? Nuestra lengua de señas. Para las compañeras que son ciegas no se les entrega el material de citas en un formato accesible en el cual ellas puedan reconocerlo, ¿verdad? Los profesionales en el campo de la salud tampoco están preparados para atender a personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de... A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de formatos accesibles. Sí, claro, perfecto. Es que es realmente muy importante y es precisamente esto me lleva a preguntar qué tipos de discriminación enfrentamos las mujeres con discapacidad. Nosotras como mujeres la discriminación es que no somos sexuadas, ¿verdad? La mujer no puede tener pareja, ya que se cree que sexualmente no funcionamos o que no podemos tener hijos. Es muy difícil el campo de salud también encontrar médicos adecuados para que nos ayude en la parte como ginecólogos, como obstetras, entre otros, que nos ayuden en la parte sexual, ¿verdad? Uh-huh. Y que nos den una guía, igual que como las mujeres que no tienen discapacidad, tenemos derecho a tener esa guía para la parte reproductiva. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y continuamos con este tema que está tan interesante. ¿Qué tipos de discriminación enfrentan las mujeres con discapacidad? Fue la pregunta que estaba contestándonos la compañera Nidia antes de ir al corte. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, compañeras, ¿qué otros tipos de discriminación creen ustedes que como mujeres enfrentamos las que tenemos discapacidad? Carla. Bueno, yo pienso que no solamente como mujeres, ¿verdad? Sino desde niños ya sea se nos invisibiliza,
¿verdad? Y a las mujeres ya cuando estamos adolescentes o adultas, se nos ve siempre como niñas eternas, ¿verdad? Entonces ahí se nos está discriminando, ¿verdad? Hablábamos de que no es solamente una doble discriminación, sino es una multidiscriminación, ¿verdad? Porque, como lo decía Nidia anteriormente, a la mujer se le ve como una persona asexuada, como si no sintiéramos, ¿verdad? Si no tuviéramos emociones, si no fuéramos afectivas, ¿verdad? Entonces son múltiples las discriminaciones que se nos están dando. Se nos niega incluso el derecho a elegir si queremos ser madres o no. Totalmente, ¿verdad? Bueno, hasta hace un tiempo se oían, o todavía se oyen casos, de mamás que mandaron a esterilizar a sus hijas, ¿verdad? Y sin preguntarles a ellas si querían o no, ¿verdad? Es ese tipo de violencia hacia nosotras las mujeres, las que todavía hoy en día se nos está violentando, ¿verdad? Yo creo que no es solamente que se debe de trabajar con nosotras las mujeres con discapacidad, sino es muy importante que eduquemos también a las familias de las personas con discapacidad, ¿verdad? Porque desde ahí podríamos empezar a trabajar la parte de sexualidad y salud reproductiva. Belki, ¿asentías cuando hablaba Carla de la necesidad de trabajar también con la familia? Sí, retomando lo que decía Carla, es importante trabajar en un plan piloto o un plan para subsanar esos vacíos en la persona con discapacidad y en la familia de la persona con discapacidad, porque muchas veces especulan si nosotros sentimos, si nosotros queremos amar, si nosotros queremos vivir o tener una experiencia sexual, y por tal vez esa falta de educación o esa sobreprotección, no, la persona con discapacidad se limita. Y no se limita por la sociedad, sino desde el génesis, que es la educación que le da a su familia. Debemos educar a la familia de acuerdo a las necesidades o a la condición de la persona con discapacidad, porque no es lo mismo una persona con una lesión medular que una persona que camina y es no vidente, uh-huh. O una persona que tiene retardo y camina. Entonces hay que entender toda esa parte y hay que implementar políticas y programas donde haya una educación integral en relación al tema de salud reproductiva. Y en el caso específico de las mujeres con discapacidad, porque estamos invisibilizadas en los planes, cuando se piensa en mujeres, no se piensa en mujeres con discapacidad. Y por lo general cuando se piensa en discapacidad, no se piensa en mujeres. Sino que el estereotipo sigue siendo un hombre con discapacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones, desde la sociedad, desde las familias, desde nosotras? ¿Qué podemos hacer para que esto vaya cambiando, aparte de lo que ya estaba planteando Belki, de hacer algo paralelo que vaya relacionado con el tema? También debemos de educar a la sociedad, no solamente a la familia, sino a la sociedad, para que no nos invisibilice, que podamos tener acceso a los programas de salud que puedan trabajar junto con ellos. Me equivoqué. ¿Alguna otra cosa? Yo sé, Carla, que usted estuvo en un proceso de capacitación en el cual estaban un grupo de mujeres aprendiendo cómo defender sus derechos. ¿Este tipo de derechos habrá que saberlos defender de mejor manera? ¿Habrá algo que hacer? Yo creo que es importante empoderar primero que todo a las mujeres, porque no las vamos a mandar a la guerra sin antes haberles dado herramientas, ¿verdad? Sí. Entonces sí es importante, como nosotras, ¿verdad?, que pertenecemos a organizaciones de mujeres con discapacidad, de personas con discapacidad, como lo es ALAMUD, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ¿verdad? Es importante que nos formemos nosotros primero, nos capacitemos
para luego ir a exigir esos derechos, ¿verdad? O sea, no es que mis derechos son diferentes a los de las personas sin discapacidad o de las mujeres sin discapacidad. Mis derechos son los mismos. Lo que pasa es que día con día me los violentan, ¿verdad? Entonces, yo no es que sea, como muchas veces nos dicen, es que las personas con discapacidad son peleonas. No, las personas con discapacidad no somos peleonas. Estamos exigiendo nuestros derechos. Entonces, yo creo que número uno es empoderarnos para poder exigir, conocer cuáles son nuestros derechos. La información nos da poder a nosotros. Si no estamos educados o informados, no sabemos a qué tenemos derecho, ¿verdad? Entonces, y unirnos, ¿verdad? Porque también históricamente las mujeres hemos estado muy invisibilizadas, ¿verdad? Entonces, como mujer, unirnos, hacer más grupos, ¿verdad? Donde exijamos más nuestros derechos. Y es que precisamente la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad nace a partir de esta inquietud, ¿es así? Correcto, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad nace a raíz de ver la invisibilización constante, ¿verdad? Y la, cómo se nos violentan constantemente nuestros derechos, a pesar de que en el papel y que hay múltiples legislaciones o hay convenciones, ¿verdad? Y leyes. Sí, el marco jurídico legal dice que tenemos derechos y que además de eso, el 50% de los espacios políticos son para mujeres, esto no se cumple y las decisiones las siguen tomando los hombres, ¿verdad? Decisiones de nosotras las mujeres. Entonces, a raíz de esta violencia de nuestros derechos es que nace la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad para poder exigir más nuestros derechos. Muchísimas gracias. ¿Hay algún mensaje final que quieran dar alguna de ustedes? Bueno, yo invitaría a todas las mujeres que están en la casa y a las niñas y a las adolescentes que hay futuro para ellas. Las oportunidades están, hay que buscarlas, no es fácil porque a nosotras no nos regalaron las oportunidades, tuvimos que buscarlas con el apoyo de nuestras familias y apoyo de personas que fueron apareciendo en el camino. Y creo que la lucha es ahora y el momento es ya. Muchísimas gracias. Recordarles que este programa se hizo en coproducción con Nexos y Palabra de Mujer. Agradecerles por estar este tiempo con nosotros, haberlo compartido y por favor sigan con Canal UCR.